carita nada más, pa' yo hacerte un coro. Tú te quitas la lencería que tienes puesta y te come el lobo. Dame la luz clarita nada más, pa' yo hacerte un coro. Tú te quitas la lencería que tienes puesta y te come el lobo. Mr. J, en estos momentos, pues recibimos una llamada de un exponente que está matando la liga, sonando con este tema que dice así, pero vamos a tirar la promo que nos acredita que va al aire, un artista. El artista invitado, lo sentamos en la silla caliente de Zozobrita Music Radio. Una matadora, ella lo fue, también lo en calor. Que muscula porque ella vuelve y lo enarona. Cerra y pata, se vuelve loca. Lentamente quita su ropa. Me hace la mecedora y después yo... Bueno, mi gente, eso es Zozobrita Music Radio. En este momento, República Dominicana y el mundo activo, porque tenemos en línea, straight off from los Estados Unidos, un artista urbano, El Cherry, en la casa. Buenas noches, mi hermano. Que lo quema, brother, otra vez. ¿Qué es lo que tú dices, mi hermano? Tranquilo ahí. Mira, está sonando súper fuerte este tema tuyo. Está sonando bien, la matadora, un poquito sabroso. Y la gente pues lo está cogiendo acá en el público de Zozobrita Music, siempre activo. Con este tema dice que le gusta bastante. Háblanos la sorpresa de que este tema esté sonando bastante acá en República Dominicana. ¿Qué te digo, my brother? Simplemente estamos trabajando fuertemente con lo que es el proyecto y gracias a Dios nos hemos topado así con gente como ustedes que siempre apoyan a uno, siempre están activos con uno y saben lo que es un buen trabajo. Mira, te digo, para adelante. Mira, veo que tú no eres un improvisado en la música, ya tienes más de 5 años, has tenido featuring con Joa, también con Villano San, LR, también Mr. Manjao, el H2, R1, La Esencia, y esto quiere decir que tú tienes algo, o sea, tú tienes tu caterva, tú tienes tus kilos musicales para pa tú estar haciendo featuring con estas diferentes personalidades de la música urbana. Sí, gracias a Dios, tenemos más de 5 años trabajando fuertemente lo que es la música, sin parar, gracias a Dios. No te digo que me ha ido súper, súper bien, pero tú sabes, uno está tranquilo. Como debe ser. De esto ya. Óyeme, también tengo entendido, Cherry, que estuviste el año, me parece que el año pasado, de la mano de 5 Estrella Music y nuestro querido hermano R1, La Esencia. Oh, sí, estuvimos allá, incluso fue la primera vez que te visité. Ya. Fue la primera vez que te visité, fuimos al programa, se me quedaron unos lentes de sol allá, me lo mandaron express, esta gente son buenas. Tú sabes que de este lado, lo que se quede aquí, pues nosotros inmediatamente decimos, oye, esto se le quedó a fulano, hay que mandarlo, pues, un calentón después, y que por unos lentes. Jota se quedó con esos lentes. Y yo entro la foto en Instagram con los lentes tuyos. ¿Y tú y para cuándo me lo va a devolver? Está fuerte. No, yo no tuve ni siquiera que llamar. A mí me llamaron, oye, ¿qué es lo tuyo? Sí. No, inmediatamente encontramos los lentes aquí. Yo le dije a Rayón, le dije, mira, el artista que invitaste se le quedó esto. Si no lo reclama pronto, fácilmente lo va a buscar en Instagram, en la cara mía. Mi hermano, ¿cuándo estará de nuevo aquí en República Dominicana visitando a tu público? ¿Qué te digo, mi brother? Mira, gracias a Dios, como tú estás viendo, el tema está tomando una proyección muy buena en República Dominicana, tanto como en Venezuela y Latinoamérica. So, vamos primero para Latinoamérica y luego, si Dios quiere, creo que en diciembre estaremos en Santo Domingo, si Dios lo permite, y el equipo de trabajo, dándole al público que espera su buena música. Me dicen que viene un featuring o un remix de esta canción. Háblanos de esto. Viene una vaina dura, sí, con ese tema, gracias a Dios. Pero vamos a dejárselo de sorpresa y tú sabes, Zozobrita, que tú eres el primero en saberlo. Ah.
Y que gracias, así hermano, que cuando... de verdad. Mira, ¿cuáles son las personas de la mano de quien estás trabajando aquí en República Dominicana? Los números de contacto y las redes sociales, que es muy importante. Ya me están tirando las chicas y los tigres aquí que quieren saber cómo pueden contactarte en las redes sociales. Las redes sociales somos el Cherry Paulino en Facebook, el Cherry de Naughty Boy en Instagram y manejador en Santo Domingo. Me pueden contactar con el 829-315-0832 y aquí en los Estados Unidos con el 917-407-0047. Mira, en esta noche, gracias por haber estado con nosotros, Cheryl, pero ya no termina aquí la entrevista, sino que tú te conviertes en parte del staff de Zozobrita Music y presenta tu tema ante todas las personas que están escuchándote. Toma, brother, muchas gracias a ustedes por siempre apoyar mi proyecto. Y que le digo, mi gente, ahí tienen el Cherry de Naughty Boy, la matadora. ¡Rompe! También lo encalor. Hey, tengo una nota que ya ni sé. Sé. Por bebé como que tenía sé. Tengo una nota que ya ni sé. Por bebé como que tenía sé. Por un rato fue que me frisé. Que donde estoy creo que ni creo que me fui. Una nube. Creo que me fui. Una nube. Creo que me fui. Una nube. Creo que me fui.